Largaron la cuarta competencia premio Andrómeda Tide. Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales. Por el flanco exterior, el número 8, Pionero. Corre con el medio cuerpo. De ventaja su el 7, Marayas Brim. Tercera ubicación adentro para el 3, Marcador Puesto. Cuarta ubicación a tres cuerpos y medio. Viene actuando el 4, Camorrero. A medio cuerpo adentro queda el número 2, Eagle Beach. Sexta ubicación por fuera para el número 10, Jappelup. Séptimo lugar para el número 5, Laurenzo. A tres cuartos de cuerpo se coloca el 9, Veo Veo. A tres cuartos de cuerpo viene cerrando la marcha el número 6, Quetzal. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 22 segundos con 81 centésimas y persiste la lucha de la vanguardia. El puntero es Mariah Dream. Corre con la cabeza, ventaja su ubicación. Del número 13, marcador puesto. A 3 cuartos de cuerpo se coloca el 8 pionero. Cuarta ubicación para el dos Eagle Beach. A la cabeza corre el 4 camorreros Sexta ubicación por fuera para el 10 Capelup. Al pescuezo adentro se ubica el número 9. Veo, veo. A tres cuartos de cuerpo por fuera se ubica el 6. Quetzal comienza a volcar el Cody. Van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. El puntero es el número 7, Mariah Dream. Corre. Corre con la cabeza de sobre El 3 marcador puesto. Tercera ubicación para el 4 Camorrero. Cuarta ubicación por fuera se ubica el competidor número 9. Veo, veo a 3 cuartos de cuerpo. Lo va haciendo el 6 Quetzal. Los competidores eh, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero adentro es el 3 marcador puesto. La cabeza ventaja sobre El 7 Mareas Dream. Se lanza en busca de los vanguardistas por fuera. El 9 veo, los competidores. Eh, Enfrenta los últimos 120 metros. Adentro el 3 marcador puesto. Afuera lo hace el 9 BOBO Entre ambos corre el 7 Mareas Dream. Pocos metros. Se va a imponer el 3 marcador puesto. Clara son las ventajas que usaron el disco.